Hola chicas, espero estén súper bien, gracias por estar de nuevo por aquí. Hoy las traigo aquí a Marshalls, eh, vamos a ver qué encontramos en el día de hoy. Comenzamos con las botas, miren qué bellezas, estas estaban en 29,99. Esas fueron creo que de todas mis favoritas porque son bien básicas, también estaban estas que son estilo Dr. Martins. Pero claro, esta es un precio más económico, en menos de 30 dólares creo que era. También encontré estas de la marca Nine West en 34.99. Y estas otras que también me imagino que son inspiradas en las Dr. Martins en 24.99. Estas también son Nine West. Animal Print en 29,99. A pesar de tener tacón, pienso que no son incómodas porque tienen un tacón bastante bajito, así que son quizás bastante tolerables. Entonces, estos tenis me encantaron, me encantó el color. Eh, aquí les muestro algunas ropas de la que vi y entre ellas encontré esto que es como un jacket en suede. Y estaba hermoso, me encantó el color, que es perfecto para otoño. Había muchas ropas de Sara, así que esta es una de ellas. Es un body y el precio de este creo que era 7,99. También encontré este blazer hermoso. Eh, esto en Sara está súper caro y chicas, aquí solamente tenía un precio de 40 dólares y se sentía súper buena calidad. También encontré esta también de Sara y esta estaba en 9,99 si no me equivoco. Pero chicas, este día que yo fui, había tantas cosas de Sara que yo creo que no terminé de mostrarles todas las que había. Porque las iba encontrando así por, por filtración. Entonces, bueno, aquí seguimos con eh, este jacket, camisa de Free People. Esto es una marca, miren, chicas, el precio original está ahí, de más de 100 dólares. Y esto es por $16.99. Está súper, súper bien. Aquí otro pantalón de Sara es este. Tenía un print de serpiente y el precio de este era de 14,99. Y bueno, aquí ven la etiqueta de Sara. Eh, me encantó este pantalón, pero era muy grande para mí. Además de que era bastante largo también. Este es otro también de Sara. Y es un pantaloncito así como, y digo yo, como wear. que son como para estar cómodos en la casa, quizás para salir también. Y estaban en 12,99. También estaba esta falda que originalmente esta falda tiene que haber costado como 69 dólares o algo por el estilo. Y aquí solamente tenía un precio de 12.99. Después les muestro otra falda que está hermosa también de, de Sara. Miren, esta, esta es una marca que yo no la conozco. Es nueva para mí. Y esta estaba en 119 dólares. Esta cartera estaba hermosa, era 100% piel y la calidad era ex excelente. También encontré esta de Michael Kors en $79.99 y me pareció hermosa. Y el tamaño está perfecto como para el día a día. También encontré esta de la marca de Marc Jacobs. Ustedes saben que esta marca es, es bastante prestigiosa y cara. Y entonces aquí esta tenía un precio... Original de 300 y pico de dólares. No sé si lo pueden ver bien ahí. La cámara, como que no me enfocó bien. Pero bueno, aquí estaba en 149.99. En la parte de adentro tenía la, el dust bag y era rosada por dentro. Estaba hermosa. Otra de las que encontré también de Marc Jacobs fue esta. Y esta es bien pequeña. Creo que es como más bien para meter el celular. Y las tarjetas, y esta tenía un precio de 69. Algunas de las que vi que estaban en oferta fue esta. Tenía un precio de 12.99 o 12 dólares, creo que era. Flat. Eh, esta me encantó el color y tiene dos straps: el corto y el largo. Así que eso para mí es un plus. Y estaba solamente en 16 dólares. También encontré esta que me pareció demasiado a la de Marc Jacobs. Y es una marca que es buena también pero más económica ahí la pueden ver en 59.99 y que más vemos por aquí ah ok esta me encantó parece mucho a las que están en Zara y esta está en 24.99 y la calidad se siente súper súper bien están de moda estas así esta forma así como de pastelillo le digo yo otra de Marc Jacobs es esta que estaba en $99.99, .99, o sea, en $100 era más rom. Está es hermosa. Y también esta es de la marca Anne Klein en $16.99. ¿Qué más vemos por aquí? Había muchas carteras. Esta también es de la marca Marc Jacobs. Y esta versión así, colores, café, me gusta más que la negra. No sé ustedes, díganme ustedes cuál les gustó más. Pero esta está hermosa. Es el mismo precio también. Me encanta el detalle de, de, como de la correa que tiene eh, arriba. Esta es Calvin Klein y estaba en $39.99. Esta otra no es de ninguna marca en específico, pero es de las que están súper de moda ahora mismo en $16.99. Esta otra me encanta porque tiene esa cadena y me encantó. Lo único que no me gustó el color de la cadena, pero está hermosa como quiera. Otra de Marc Jacobs es esta y esta es redondita. Esta estaba en 129, estaba bien bonita también. Eso sí, no era tan grande, pero es de estas carteras que son bastante básicas y puedes llevarlas a, a todos lados básicamente. Entonces, eh, ¿qué más vemos? Esta, esta es de piel completamente y está en 39,99 y yo pienso que el precio está súper bien también. Es de esta marca que les estoy mostrando aquí. Eh, en las tiendas de segunda mano también he visto muchas de esa marca. Y bueno, yo les había dicho que la primera fue mi favorita de todas, pero creo que esta sí es mi favorita de todas. Esta es de marc Jacobs también y está en 149 también. Pero miren esos detalles dorados, o sea, lo son todos. Y este bultito, backpack, eh, mochila en 24,99 de Mickey, está súper bonito también. Esto es una cartera Nine West. Eh, color negra y el precio eh, super económico en 19.99. También encontré esta de la marca Kate Spade, el color así como cafecito pero grisáceo, no o sé, sea, es un color raro, pero está hermoso. Y esta estaba en $100. Seguimos con la ropa y esta fue otra de las blusas que encontré de Sara. esta estaba en $12.99. Está bonita, me parece súper elegante y como perfecta como para oficina, para trabajo de oficina y así. Creo que está perfecta. esto este es un suéter de la marca Ann Clean. Y este estaba en $14.99. Creo, si no me equivoco, que era Cashmere. También encontré esta otra que es así como completamente en cuero vegano en 19.99. Y bueno, a decir verdad, eh, esta tendencia de todo lo que es así en cuero eh, viene bien fuerte para ahora, para esta temporada. Así que me imagino que por eso está en todas las tiendas. Esto me encantó, chicas. Esta es una camisa blanca, sencillita. Pero ese de al lado color beige fue mi favorito. Es como un jacket también encontré esta que estaba la tela de esto era una delicia y bueno siguiendo con lo de sara también esto lo tenían en la en el área de las camisas o blusas pero para mí que esto era una falda y habían varias estaba en 1299 no es el tipo de falda que yo utilizaría pero bueno se las quería mostrar este es un jean de american eagle y es un mom jean como pueden ver ahí el estilo este si no me equivoco estaba en 1299 no, en 19.99. Y habían varios de estos. Miren, está este también, que es color verde militar. Y este estaba en 20 dólares también. Este pantalón también es de Sara, completamente metálico. Me pareció súper original. Estaba en 12 dólares nada más. Y para mí, yo me lo pondría. Está bonito. Miren, chicas, esta es una falda hermosa de Sara. Y esta también les digo, originalmente esto tiene que haber costado 69 dólares porque eso casi siempre cuestan estas faldas. Y ahí estaba en 12.99. Esto es un jogger también de Sara. En 12 dólares. Esto es un jean color negro. Este estaba en 14.99. Era un mom jean. Y también está eh, tipo camisa jacket. No sé, no sé cómo decirle. También es de Sara, estaba en $12.99. Esta blusita crop top estaba hermosa, tiene las mangas aglobadas. En $9.99 también de Sara, el color verdecito estaba hermosa. Esta me llamó mucho la atención, lo de Zebra va a estar super en tendencia. Entonces, esta camisa tenía un precio de $19.99. Esta también era de Sara, estaba hermosa. Esa era como de peluchito, no sé, como bastante calientito, solamente en $12.99. Y el body que estaba. Si no me equivoco, en $7.99. Sí. También este pantalón eh, era como un jogger. También es de Sara. Miren, chicas, había mucha ropa de Sara. Este estaba en $12.99 también. Este pantalón también es de Sara. Y es perfecto para esta temporada porque es así como en leather. Y este tenía un precio, si no me equivoco, de $14.99. O nunca le conseguí el precio. Creo que fue este pantalón el que nunca le encontré el precio. También este es de Sara. Este estaba en 12.99. Un pantaloncito así como perfecto para estar en la casa. Esta faldita, díganme ustedes si esto no está perfecto para Navidad. Perfectísima. 12.99 también de Sara. También este es de Sara. Es de. Eh, o sea, es un body. Y este estaba en 9.99 o $7.99. Pero algo así. Pero está bonita y está perfecto también para esta temporada. En el área de niñas vi esta t-shirt de la marca Abercrombie en 599. Esta también es de la misma marca en 4.99. A Valentina le, le compré un jean aquí. Abercrombie. Estaba en 5.99 nada más. Eh, no sé si se los llegué a mostrar. Miren, esta falda también es de niña. Y estaba en 4.99 de Sara. Y. No se la compré a Valentina porque era un size bien grande, era como size 10, creo que era, pero esa faldita estaba hermosa. Ven, mira, aquí más jeans de Abercrombie. Estos originalmente cuestan carísimo. Ven, ahí dice 59 dólares. Y aquí estaban en $7.99. Eh, ¿Qué más? Esta faldita también es de Sara. Miren ese color hermoso. Si esto lo hubiese servido a Valentina, me lo hubiese traído, chicas. Y el precio, súper, súper bueno. Pero bueno, esa era muy grande también. ¿Y qué más? Estos pantaloncitos también son Abercrombie, estaban en $5.99. Me sorprendió mucho ver toda esta ropa así como de Abercrombie y Sara, porque si sí, yo había visto anteriormente como que un poquito, quizás una camisa o dos, pero tantas cosas así de Sara en esta tienda fue como que wow. Este pantalón también es de Sara. Este pantalón estaba hermoso chicas y costaba $12.99, era de estos trousers que ustedes saben que tanto me encantan, viene con su correa y todo, pero bueno, era muy pequeño. Esto es eh, para echar o para meter la sal y pimienta, pero lo encontré carísimo en $19.99, pero estaba hermoso. Y estos envases así me encantan para poder organizar las cositas que tengo en la cocina. Entonces siempre me gusta ir a verlos. Estos son para las nueces, algunos son para el té. Yo tengo para el café y para el azúcar, pero no tengo nada más, creo. Pero me gustaría así como para la avena, quizás. Entonces esto es para cortar la cebolla, lo encontré súper, eh, no sé, como interesante. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicas. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos hasta la próxima. Bye.